Pues ya son las 7 en punto. Vamos a dar comienzo. Luis, buenas tardes a todos. Espero estar contigo en casa. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí después del parón veraniego y por volver a confiar en este programa que nos inventamos durante la cuarentena y que esperamos ahora poder instaurar entre todos los hogares de las personas que tienen curiosidad por el patrimonio y no solo el patrimonio tradicional, sino patrimonio a veces no convencional, como en esta charla que vamos a tener hoy sobre cine, sobre imágenes, sobre el séptimo arte, al fin y al cabo, ¿no? Como decía antes, quiero recordar a todos los participantes que para que la conferencia sea lo más ligera y amena posible, vamos a mantener todos los micrófonos y todas las cámaras cerradas, excepto la de Luis, nuestro conferenciante de hoy, para que no nos perdamos ningún detalle. Tendremos 45-50 minutos de intervención. Después de los cuales habrá un turno de preguntas al que podéis acceder preguntando por escrito en el chat al que se accede. En la barra central abajo de Zoom hay un botoncito que pone chatear, le dais ahí, la escribís en el chat del grupo y yo la leo en voz alta para que Luis la responda a todo el mundo. Pues como digo, hoy nos toca con Luis Conde Salazar y Fiesta, que entre otras muchas cosas, y como ya siempre digo que tenéis todos unos currículums extensísimos, es periodista, guionista, escritor y editor. Todo muy interesante, parece un currículum extensísimo y la verdad es que muy prolífico en escribir en periódicos como El Mundo, Diario ABC, El Cultural, en Radio Nacional de España, en la revista Clio, en la revista Historia, etcétera, 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 ¿no? Y como digo, el tema de hoy va a ser el cine, la televisión y todo el lenguaje cinematográfico bueno, que esperamos que nos aclare y que nos exponga de manera divertida y amena. Como sabéis, estas intervenciones se graban, las podéis ver siempre que queráis en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube, esta y todas las anteriores. Y dicho esto, Luis, todo tuyo, adelante. Hola, pues nada, buenas tardes a todos. Gracias Hispania Nostra por esta invitación a participar en esta videoconferencia, retomando el tema de Hispania Nostra contigo en casa, que también nos vino durante el confinamiento a muchos. Y antes de nada, quiero hacer, bueno, gracias Teresa, gracias Bárbara Cordero, gracias Juan Aires por esta invitación. Y nada, antes de nada, quería hacer tres anotaciones. Una. Es la primera vez en mi vida que doy una videoconferencia, porque normalmente mi trinchera es esa de allí, no esta. La segunda es que, al ser la primera vez que doy una videoconferencia, también es la primera vez que doy una videoconferencia en Zoom. Y la tercera es que es la primera vez en mi vida que hago un PowerPoint, porque he tenido la suerte de tener amigos a los cuales devolverle favores y que eran diseñadores gráficos. Así que, ante esta triada de circunstancias, ¿qué puede salir mal? Nada, nada puede salir mal. Bueno, el paso de imágenes, el paso de imágenes. Vamos a empezar yéndonos al siglo XVIII. Quien escribe para el público y no escribe bien, no debe fundar su disculpa en el mal gusto del vulgo. Sepa quien para el público trabaja, que tal vez a la plebe culpa en mano. Pues sí, en dando la paja, come paja, siempre que le dan grano, come grano. Esto es de El asno y su amo, una fábula de Tomás de Iriarte en el siglo XVIII, en el siglo de la Ilustración. Vemos aquí que hay una preocupación ya por el público, ¿no? Pero incluso nos podemos ir. Creo que estoy teniendo algún problema con el ordenador. ¿Qué tipo de problema? ¿Qué tipo No de sé, problema, Luis? se me duplican las imágenes. ¿Tienes dos pantallas? Pues sí, tengo dos pantallas. Bueno, voy a. Claro, no. Entonces, Vale. si tienes dos pantallas, lo que ves es la diapositiva que está corriendo y la siguiente. Vale. Venga, ¿Vale? pues ya está, arreglado, arreglado. Bueno. Seguimos. Esto es el siglo XVIII, es el siglo XVIII, pero nos vamos a ir un poco más allá, nos vamos a ir al siglo XIX, con el romanticismo más desgarrador y con esta historieta, con esta fábula también que nos contaba Charles de Baudelaire, ¿no? A propósito de una historia que cuenta que él tenía un perro,
cosa que dudo mucho porque ya le bastaba a él con alimentarse a sí mismo como para tener que alimentar a un can, al cual le dio a oler un perfume que según él había comprado en una de las mejores perfumerías de la ciudad de París, cosa que también dudo porque también ya tenía bastante el hombre con sustentarse de su pequeña redoma de Lauda, ¿no? Su vieja y terrible amiga, que bueno, un hombre que vivía en la pobreza y tal, pero bueno, le da a oler el perfume al perro y el perro lo rechaza. Y cuando iba hacia él, como moviendo la cola, que es el equivalente canino a la alegría o a la sonrisa o algo así, luego después le ladra y le dice, ah, maldito can, que te he dado a olisquear un perfume delicado. Si te hubiera ofrecido un montón de excrementos, los hubieras husmeado con delicia y devorándolos tal vez. Así tu indigno compañero de mi triste vida decía, te pareces al público, a quien nunca se ha de ofrecer perfumes delicados que le exasperan, sino basura cuidadosamente elegida. ¿Qué cambio tan radical del neoclasicismo al romanticismo? Sin embargo, estos dos mensajes tan diferentes, tan diversos, tienen algo en común y es una preocupación por el público. Una preocupación del público que no viene del siglo XVIII ni del XIX, viene de mucho antes. Lope de Vega, los griegos, los romanos. Los romanos, por ejemplo, integraban en sus obras de teatro unos pequeños sketches, unas piezas cómicas para aliviar un poco la tensión de los dramas y tal, pensando también en el espectador que se relajara un poco y pudiera seguir disfrutando de ese espectáculo que era el teatro, que eran protagonizados generalmente por un personaje que se llamaba el Pultafagónides, que era el comedor de garbanzos. El comedor de garbanzos era un hispano, porque los romanos tenían la teoría de que solamente un hispano, un ser tan burdo, tan sumamente bruto, tan lleno de ira y tan incivilizable, era capaz de comer semejante bazofia, refiriéndose a los garbanzos. Aunque, por otra parte, los romanos tenían una cosa, y es que rociaban sus guisos con una cosa que se llama garum, que es una especie de salsa elaborada a partir de tripas de pescado en descomposición. Pero bueno, como a lo largo de la historia, los paladares se educan y van cambiando, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. Vemos que hay siempre una preocupación por el público. Pero llegamos al siglo XX. La fotografía ya se ha consolidado, se pone en movimiento, se inventa el cine y a mitad del siglo, a partir del año 50, ya Luis, la televisión... Sí. Luis, disculpa, ¿estás pasando las diapositivas? No, o sea, te pregunto, ¿estás ya pasando diapositivas? Porque estamos en la primera y no sé si estás pasando... No, es que las voy a ir pasando poco a poco, o sea, según vaya el tema relacionado... Ah, vale, será para saber que no estabas pasando otras diapositivas y no lo estamos viendo, entonces... No, está bien. Disculpa, sí. Bueno, pues nada, eso decía, que a mitad del siglo la televisión ya empieza a ser un medio de comunicación importante. De hecho, la televisión viene hoy utilizada correctamente, hace incluso a ganar elecciones en Estados Unidos a algunos presidentes que no tenían en las encuestas previas ninguna posibilidad de ganar, como era, por ejemplo, Eisenhower, que le daban una minoría absoluta en las encuestas y supo utilizar la televisión como medio efectivo y ganó y se hizo con la presidencia de los Estados Unidos. Así que de esos primeros daguerrotipos a la digitalización se ha producido una evolución tecnológica que ha sido tan gradual como imparable. Y es probable que un bebé, si nos ponemos a pensar, un bebé de 6 meses haya visto en su cortita existencia pues más imágenes estáticas o dinámicas, fijas o en movimiento, que una persona que existiera a caballo entre los siglos XIX y XX en toda su vida. Y por el camino han quedado muchos cadáveres. El cine mudo, los actores y esos actores y actrices que les llamaron en Hollywood los has-been, los que fueron, que no supieran adaptarse a los tiempos, a las técnicas de doblaje, al cine sonoro, a los subtítulos. Y queda claro que esa evolución va a seguir su curso y puede que dentro de X años podamos ver teleseries proyectadas en nuestras propias uñas o algo así. Bueno, en el año 1982, el director de cine alemán, Wim Wenders, hizo un experimento cinematográfico durante el transcurso de un festival de Cannes,
y se llevó a una habitación, a la habitación 666, a diferentes directores, actores que estaban en el festival, entre ellos pues Jean-Luc Godard, estaba Fassbinder, estaba Bernard Herzog, había muchos personajes, notables, el mismo Steven Spielberg, que es el que sale en esta carátula. La cinta se llamó Habitación 666, 666 es el número del diablo, y todos ellos de forma individualizada hablaban sobre el temor a la desaparición del cine, a la irrupción de la televisión, a todos estos problemas que se venían ya tratando en aquella época. En general, casi todos ellos tenían la impresión de que la televisión no podía acabar nunca con el cine, porque el cine, joder, es un arte magnífico, un arte que por otra parte ya nació como industria, a diferencia de otros, ¿no? No técnicamente, pero sí, desde luego, comercialmente ya hizo sus inicios como industria. Todos ellos tenían esta concepción, casi todos ellos tenían la concepción de que no se podía acabar, el cine no podía acabar nunca, que la televisión no era competencia, que eso era un medio burdo de entretenimiento, un poco zafio, tal. Pero llega Michelangelo Antonioni, el maestro Antonioni, y dice: intentemos adaptarnos a las exigencias del mañana. No hay que pensar tanto en una mañana breve, sino en un futuro que probablemente nunca acabe. Y hay que pensar en las necesidades de entretenimiento de la gente del mañana. Probablemente con la llegada del cine al hogar no harán falta las salas de cine. Toda la estructura desaparecerá y no será fácil ni algo breve. Solo podemos hacer una cosa: adaptarnos. Adaptarnos. Interesante, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el cine tecnológicamente ha ido variando hasta llegar a todas las pantallas que tenemos ahora alrededor, y eso ha sido desde luego un periodo de adaptación corto pero imparable. Si no nos adaptamos, pues puede pasar lo que ocurre con esta fotografía. Esta fotografía no es una fotografía antigua, esta fotografía la he tomado esta mañana mismo, que para mí es una oda al optimismo y a la visión de futuro, ¿no? Este es un videoclub que hay en la calle Azcona, en el barrio de Ventas, en Madrid, que lleva cerrado, pues como, no sé, más de 25 años. Desde luego, en el siglo pasado ya estaba cerrado. Pero lo más curioso de todo esto se llama Videoclub Siglo XXII, ¿no? Es un optimismo total, vamos. Cierto es que, por ejemplo, en los años 80 hubo un gran boom del vídeo, y ya en los mismos años 80, cuando el boom del vídeo y de los videoclubs estaba en auge, ya se estaba avisando que con la apertura de licencias para canales de televisión todo esto iba a acabar, y sin embargo hubo gente que se lanzó a este mercado y evidentemente pues fracasó. Lo curioso de este sitio es que este local nunca ha sido ocupado por ningún otro negocio, nunca. Parece que tiene una maldición, un enigma. Bueno, de hecho es bastante tenebroso. Si pasas por la noche, pues si alguien pasa por la noche por ahí, da un poco de miedo, ¿eh? Porque son esas verjas, esa tipografía que tiene arriba, en fin. Bueno, son cosas que pueden pasar si no nos adaptamos a lo que viene. Lo cierto es que no cabe duda de que vivimos, queramos o no, en un ecosistema audiovisual. Y la pantalla de cine, de ahí tenemos la pantalla de cine, tenemos la pantalla de televisión, tenemos la del ordenador, la de la telefonía móvil, los videojuegos, tablets, iPads, e-books, la virtualidad, la realidad aumentada, esa en la que el mundo virtual se entremezcla con el real, pues de una forma contextualizada, y luego está la realidad cinemática, que es llevar un nivel más allá la realidad aumentada, que va a permitir, y de hecho ya permite, porque ya hay avance en este sentido, integrar objetos físicos y virtuales en un entorno cinemático, realista e inmersivo. Pero, ¿cuál es el papel de la historia ante estos escaparates? Bueno, empecemos por el cine, como el equivalente en pantalla a la novela histórica. Me refiero al cine histórico, al cine de ficción histórica, lo mismo que siempre decimos que la novela histórica es novela de ficción, porque utiliza una serie de estrategias narrativas que son comunes dentro de la novela histórica y del cine histórico de ficción. Como por ejemplo la introducción de elementos que no estaban ahí y que incluso nunca podrían estar ahí, como pueden ser personajes ficticios que dan sentido a lo que se quiere contar, para que para que una producción audiovisual tenga una trama, un nudo y un desenlace. Es decir,
lo que se llama un paradigma. ¿Pero por qué? Pues porque los acontecimientos históricos nunca ocurren en el orden, la forma y la intensidad convenientes como para mantener al público en sus asientos. Gracias al cine histórico, entendido como género, aunque también lo podríamos entender como un subgénero, puesto que se alimenta de otros como el cine de aventuras, o el western, o el musical, por ejemplo, hemos sabido que en tiempos de Jesucristo ya existían las antenas de televisión, sí, que los soldados romanos podían saber qué hora era gracias a los relojes de pulsera que llevaban, o que los hombres y mujeres de la prehistoria convivían con los dinosaurios, que habían perfeccionado hasta límites insospechados las técnicas de la peluquería y las técnicas también de la depilación. Que no, vamos a ver. Aquí está, la disparatada historia de la humanidad, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Esto es un cartel maravilloso, porque, sobre todo porque tiene un claim aquí abajo, el que dice: entremos en una era de terrores desconocidos, cultos paganos y sacrificios de vírgenes. Pero está, mientras sale esta mujer tan perfecta y tal, mientras que a su prima, y un poquito más arriba, a su prima se la está comiendo un bicho horrible de estos. Bueno, evidentemente los hombres nunca convivieron con los dinosaurios, pero eso no se tuvo en cuenta. Esta es una película que ganó un Oscar, eso sí, a los efectos especiales. Lo que no he entendido muy bien es cómo fue posible que fuera admitida su participación en los Oscar, aunque fuera para ganar un Oscar, los efectos especiales, que ahora nos parecen un poco ridículos, pero realmente en su momento eran de lo más puntero. Claro, que si nos ponemos en tiempos actuales, ahora tenemos también una proliferación de terraplanistas que campa a sus anchas, bueno, pero esperemos que las anchas, que no sean tan anchas, porque si no se van a caer por el borde. Bueno, vemos este otro cartel que me llamó mucho la atención. Este lo saqué de internet, porque cambia un poco el diseño, cambia un poco el claim, y aquí vemos otra forma de definir esto, ¿no? Dice: un formidable espectáculo mostrando cómo se luchaba en un mundo prehistórico, ¿no? Bueno, lo curioso de este cartel es que lo encontré en internet y se le notan como los dobleces, se notan los dobleces de los pliegues y tal, y está colocado sobre un soporte un poco cutre y colgado con unas pinzas rosas ahí a lo loco, todo a lo loco, y es un cartel que estaba en venta, no sé si en Amazon o uno de estos, pero es un cartel que costaba 40 euros. No sé, o sea, que esto sigue teniendo ahora mismo toda una legión de frikis que siguen con estas películas, ¿no? Vemos también otro fotograma maravilloso. Me parece que me he saltado uno. Ah, sí, este es un fotograma muy bonito también. Vaya, no se quiere poner. Este es un fotograma muy bonito que vemos como un paisaje después de la batalla en esa película. También puede que era una noche loca, porque la para los dos, ¿no? No sé cuál sería la verdadera. Y luego esta otra, de otro fotograma, digamos, como esa forma tan maravillosa de correr con ese estilo prehistórico tan, tan peculiar. Bueno, no podemos olvidar, por ejemplo, también en el tema de por ejemplo, una secuencia maravillosa de la película El Guateque, protagonizada por Peter Sellers, que hace de un actor pakistaní que tiene que hacer extra en la película, entonces tiene que agarrar a un soldado inglés que está en la India del siglo XIX, y cuando la agarra pues tiene un reloj de pulsera, entonces tienen que cortar, y ahí en el descanso que se hace en el rodaje, no sé si alguien ha estado alguna vez en un rodaje, pero es una cosa pesadísima, pues el hombre pues se va a atar unos zapatos y se apoya el pie sobre un detonador, destroza todo el decorado y también su carrera en Hollywood. Bueno, no hay que olvidar que el cine en sus inicios fue documental y que la historia del siglo XX es una historia visual. La naturaleza del ojo humano no ha cambiado en ciento y pico años, pero lo que sí ha cambiado es la percepción del mundo que a través del ojo se introduce en nuestros sistemas de almacenaje cerebrales, ¿no? La percepción del mundo ha cambiado porque en nuestra memoria nos quedan muchísimas imágenes que no pertenecen a la realidad. Y toda esa gama de imágenes ha ido introduciéndose en nuestras vidas, y lo ha hecho de una manera poderosamente incontrolable.
Pero la imagen no lo es todo en el cine. La imagen puede ser un apoyo de un texto narrado y primero escrito, o puede ser un lenguaje en sí mismo. Así que el papel de la historia, o el papel del historiador o del aficionado a la historia, realmente es un desafío porque cada vez más público se acerca a la historia a través de programas de televisión, tanto sean reportajes como documentales dramatizados o no, y también a través del cine. La historia se introduce en programas de viajes, se programa incluso en culebrones, en teleseries. Cuando Jean-Jacques Annaud llegó al cine la adaptación del Nombre de la Rosa, de Umberto Eco, hubo muchos comentarios sobre un hecho aparentemente sin importancia, que fue el que un gran medievalista, que se llamaba Jacques Le Goff, una eminencia, interviniera en el asesoramiento del ambiente de la época. Yo, sinceramente, creo que esas películas son las mejores adaptaciones al cine que se han hecho de una novela. Y eso es muy complicado, porque trasladar a hora y media el contenido de más de 300 páginas es muy complicado. Cierto es que luego Umberto Eco, pasados los años, en una entrevista, desveló que aquella del Nombre de la Rosa, él como buen semiólogo, conocedor de los lenguajes, había hecho una pequeña, no sé, una broma, una tomadura de pelo, porque coincidía que se cumplía el centenario de ay, ¿cómo se llama? Que ahora no me viene. Bueno, ya me vendrá. Del creador de Sherlock Holmes, no me viene ahora. Y también en aquella época había una gran fascinación por el mundo medieval, mezclando ambas cosas. Creó un detective que investigaba unos crímenes en un espacio medieval, todo muy, muy, muy llamativo y muy, muy, muy bien hecho, muy bien conseguido. Pero años antes ya había ocurrido esto, algo parecido, y también ocurrió en España, cuando, por ejemplo, Ramón Menéndez Pidal fue contratado como Ramón Menéndez Pidal, como sabemos, una de las grandes eminencias en el estudio del CIF, etcétera, y fue contratado como asesor para el rodaje en España de la película, que fue una película dirigida por Anthony Mann y protagonizada por Charlton Heston, que a Menéndez Pidal no le terminaba de gustar mucho, como decís, y por Sofía Loren en todo su esplendor, que a Pidal le gustaba mucho en todos los sentidos. Vamos a ver. Bien, aquí tenemos a Ramón Menéndez Pidal, cautivado, que no lo estaría porque era un hombre ya mayor, pero vamos, estaba lo más cercano que podía estar un hombre en aquella época al paraíso de la sensualidad y del erotismo que era Sofía Loren. Esta película se puede ver en YouTube, está en el nodo, en el que aparecen las imágenes de cuando Ramón Menéndez Pidal se presenta al rodaje en Madrid, donde estaban todos los escenarios que él había ayudado a diseñar o por lo menos a asesorar en cuanto a su formación. Y era muy curioso porque el narrador del nodo de aquella época, con su peculiar voz y su peculiar estilo, decía: se está rodando en Madrid, en los estudios... Madrid Film, una megaproducción. Arthur Conan Doyle, ya me he acordado antes, el creador de Sherlock Holmes, vaya. Una megaproducción sobre la vida del CIF, muy al gusto del régimen, decía literalmente, ¿no? Así funcionaban las cosas entonces. España entonces era un gran plato de cine, porque era muy barato rodar aquí. Y había muchas producciones que se rodaban aquí precisamente porque los bajos precios, había unos parajes espectaculares, no había nada más que facilidades. España necesitaba también abrirse un poco al exterior, darse a conocer, en fin, una serie de cuestiones también políticas en las que yo no voy a entrar. Bueno, en el campo del documental de divulgación histórica, la figura del asesor empezó a tener una importancia clave a partir de los años 80, porque fue a partir de entonces también cuando muchos historiadores se convirtieron en estrellas mediáticas pequeñas, estrellas mediáticas, y sus caras empezaron a salir en revistas y en televisiones, en radios, etc. Con esa retroalimentación, la historia comenzó a introducir en estos medios un rigor que antes no existía, como hemos visto, por ejemplo, con el tema de los dinosaurios, tal. Siempre teniendo en cuenta que los guiones de documentales no son como los del cine. Los guiones de los documentales se aceptan o no, no se discuten. El asesor, digamos, el historiador o la historia o el aficionado a la historia,
que asesora tiene que ser consciente de que tanto en el documental de divulgación histórica, como en el cine histórico, como en las teleseries de contenido histórico, hay cosas, hay elementos que no tienen por qué decirse con palabras. Hay que verlos, hay que imaginarlos, hay que ponerse en el lugar del espectador, hay que ser un espectador, y por mucho que la veracidad sea un deber, lo que no podemos es aburrir a los caracoles. Hay una película, por ejemplo, de 1977, estrenada, que se llamaba Mahoma, el mensajero de Dios, que según la crítica de su época era un dechado de veracidad histórica. Pero yo no sé si alguien por ahí la ha visto, pero es aburrida, o sea, aburre de verdad a los caracoles, a las ovejas y a todos a la vez. En fin, lo que está claro es que gracias a la mejora también de los asesoramientos y a un incremento de los medios, se está provocando que cada vez tengan más éxito las películas documentales, sobre todo las películas documentales de alta calidad. Y la alta calidad viene dada también porque los trasfondos históricos sean acertados, pero que también que no sean otros componentes como la abstracción o el simbolismo. No es necesario siempre tener un busto parlante que esté contando, ¿no? Y no, pues este señor llegó allí, en su hueste, eso puede terminar siendo un poco banal, que no llame la atención, que no termine de gustar del todo. En fin, yo creo que el reto está en saber también en estos documentales cuándo hay que callar, la importancia que tienen las imágenes y en el uso adecuado de un lenguaje específico para la pantalla, porque no es lo mismo escribir para leer que escribir para ser visto. Hay un aforismo de Juan Ramón Jiménez, yo creo que es muy acertado, que dice que quien escribe como se habla irá más lejos y será más hablado lo por venir que quien escribe como se escribe, decía. Y hace relativamente poco Andrés Trapiello también en un artículo hablaba de este tema, decía que cuando la gente se pone a escribir, la mayoría escribe de una manera rarísima, porque seguramente tiene una idea aún más rara todavía de cómo ha de escribirse. En el caso de los documentales hay una serie de normas básicas que no siempre se cumplen, y una de ellas es que una película, y esto es inapelable, no se sostiene en guiones que no cuentan nada. Aunque existiese una sola prueba de un hecho, un resto arqueológico que lo probase, el autor debería seguir enfrentándose al pasado como un relato digno de ser contado. Y se puede, y se hace, muy bien en histórico, y muy buenos documentales de divulgación. Básicamente consiste en la mezcla de dos cosas, que es asegurarse un guión aliado también a un generoso presupuesto. Lo segundo no suele ser lo más habitual, pero es fundamental tener un buen guión, y sobre todo también tener un buen proyecto. El guión no es tan importante como en el cine, o como las teleseries de contenido histórico, o como las producciones audiovisuales para internet, es más importante que incluso tener un generoso presupuesto. Porque podemos llegar siempre a la conclusión esta, es decir, si tú quieres ambientar una película en Afganistán y tienes poco talento y mucho dinero, pues te puede salir Operación Trueno, pero si tienes mucho talento y poco dinero, pues lo más seguro es que te salga Cometas en el cielo, que es una película maravillosa, también basada en una novela maravillosa, ¿no? Porque todo lo demás simplemente es gastar a manos llenas sin ningún criterio. Y es que el cine y los documentales no es que sean caros, es que son costosos. Caro es cuando no tiene un retorno, cuando todo ese presupuesto que se ha utilizado, cuando todo ese dinero que se ha invertido, cuando todos esos medios que se han utilizado no devuelven algo ni a los creadores ni en general a la sociedad. Porque también hay que reconocer que si el cine tiene algo es que también, de alguna forma, tiene que devolver un poco a los espectadores, a la sociedad, lo que la sociedad les da. Vamos a ver qué ocurre cuando uno de estos elementos falla. Bueno, soy Cuba. Esto es un maravilloso desastre. A principios de los años 60, la Unión Soviética y el gobierno cubano, Fidel Castro había llegado en el 56 ya al poder en Cuba, decidieron hacer un gran documental que narrará todas las ventajas de la Revolución Cubana para distribuirla al mundo y que todo el mundo pudiera saber lo maravilloso que era aquello. Entonces, encargaron a un director de la época que se llamaba Mijail Karatázov llevar a cabo este proyecto. Mijail Karatázov era entonces muy conocido, uno de los mejores directores soviéticos de la época y uno de los mejores directores europeos, que venía de ganar un premio importante en Cannes. Y entonces desembarcó en Cuba con un equipo de 200 personas,
un presupuesto desmelenado completamente y empezaron a rodar el documental. Tenían 3 meses para hacerlo. Pero cuando llegó allí, Karatásov no tenía nada. No tenía nada, que habían 200 rusos que habían desembarcado en el Caribe por primera vez en su vida, pues todo aquello tenía que suponerles algo como muy extraño, muy raro, ¿no? Pero el caso es que este hombre se obsesionó tanto con la estética de su película que incluso llegó a crear, quería hacerla en blanco y negro, pero con unos claroscuros brutales que llamaran mucho la atención. Y llegó a fabricar un propio laboratorio para modificar el contenido de yoduro de plata que llevaba las películas de llevaba el celuloide para crear esos contraluces, esa fortaleza de blancos y negros y tal, e incluso a sus cámaras les obligaban a vendarse los ojos durante un tiempo para que al quitarse la venda pudieran ver lo que realmente él quería grabar en esas películas, él quería rodar en esas películas. Bueno, el caso es que tenían, como he dicho antes, 2 meses para rodar la película. Vemos estos claroscuros. Esta es una secuencia maravillosa. Yo creo que también en YouTube se puede ver, por lo menos esta secuencia, no el documental entero. Es una secuencia de un entierro que es un traveling, un plano de secuencia que dura varios minutos y que en aquella época era imposible técnicamente de hacer y sin embargo lo hicieron. Bueno, estaba ahí y otros dos. Bueno, el caso es que esta película se estrenó conjuntamente. A ver, ellos llegaron, el equipo llegó en el año 1962 y se fue de Cuba en el año 1964, o sea que sí, fueron 3 meses bastante largos, ¿no? El caso es que se estrenó la película en el 64 simultáneamente en Moscú y La Habana, y en Moscú no entendían absolutamente nada, y en La Habana decían que eso no reflejaba para nada ni lo que era Cuba, ni lo que era la Revolución Cubana, y hubo incluso comentarios que iban a medio camino entre la indignación y la risa floja, ¿no? De forma que el proyecto, o sea, la película se enterró, desapareció, y años después un investigador la encontró en el Instituto de Cinematografía de La Habana, la sacó de allí, la proyectó y dijo, ¿cómo pudieron hacer esto? El caso se la mandó a Coppola, a Francis Ford Coppola y a Martin Scorsese, y Scorsese, por ejemplo, dijo que si él hubiera visto esa película antes, su cine no hubiera sido igual. Bueno, el caso es que también le fue enviada una cinta en VHS a Guillermo Cabrera Infante, que era un gran cinéfilo cubano en el exilio, y dijo que no había podido ver esa película antes, pero que vamos, que era una absoluta maravilla, pero una absoluta maravilla de la estética y de la ingeniería cinematográfica. Sin embargo, el contenido no se adaptaba al mensaje que se quería dar, o sea que realmente había fallado el guión. Un guión en el que, por cierto, había trabajado también Yevtushenko, que era uno de los mejores poetas y escritores de su época. Bueno, pues años después se realiza un documental, se llama Soy Cuba, el mamut siberiano, porque Karatásov era llamado así, el mamut siberiano, en el que ya cuenta cómo se hizo esa película, con testimonio de gente que estuvo en los rodajes. La mayoría de ellos ni se acordaba de haber estado en un rodaje de una película que fueron unos rusos locos a hacer allí, pero el caso es que ese documental, el de Soy Cuba, contaba mejor cuál era la situación real de Cuba entonces y cuál es la situación real de Cuba ahora, o sea, haciendo una traslación de temporalidad. Bueno, ahora no, porque este documental es de 2011 o 2012, por ahí. Ah, no, de 2005, bueno. Contaba mucho mejor que la propia película cómo era Cuba entonces, cómo era Cuba después. Vemos que en este caso es un documental, también ayuda a mover en todo el mundo la sensación o cómo mostrar una idea, cómo mostrar un concepto, cómo mostrar un espacio, un teatro de la vida, ¿no? Bueno, en el caso del cine histórico, también podemos citar, por ejemplo, uno de los grandes fiascos del cine español, que fue la película El Dorado, en su momento, sobre la conquista de América, dirigida por Saura, que tuvo el mayor presupuesto de la historia del cine español. El caso es que se gastaron una burrada de dinero en caracterizaciones, en localizaciones,
y en decorados, pero se les olvidó invertir en lo que era el relato, y era anodino. La película estaba hueca y fue un tremendo fracaso, entre otras cosas porque el público no es tonto y sabe lo que quiere. Bueno, como vamos un poco mal de, un poco corto este tiempo, vale, que me pasa un poco del contenido, hay un elemento para ya terminar con el tema del público, del cine y de los documentales. Quo Vadis, esa película de 1951, la figura de Nerón, que ha sido revisitada muchas veces, pero tiene allí a Cayo Petronio, que es el árbitro de la elegancia, el organizador de los grandes espectáculos de Nerón, supuestamente, porque luego al parecer no era tan terrible como decían ser. Pero bueno, el caso es que Cayo Petronio en la película decide poner fin a sus vidas, él junto con su mujer, en un banquete que celebra Nerón, han ingerido un veneno, no tienen familia, no tienen hijos, no tienen hermanos, no tienen nadie, y el Nerón es que está desesperado porque no tiene de quién vengarse, ¿no? Y entonces cuando ya se da por hecho que van a morir, Cayo Petronio le dice al emperador, martiriza a tu pueblo, pero nunca lo aburras. Y esto creo que es algo que se debe tener muy en cuenta a la hora de confeccionar de un documental histórico. Bueno, hay una serie de reglas que voy a pasar muy por encima. Para la elaboración de un documental. Y es que no es bueno incurrir en el excesivo número de datos y fechas. Eso hace perder un poco la atención. También hay que ir, como dicen en México, al chile, que el lenguaje sea directo, que sea claro, que sea conciso, que sea fácil. No hay que dejarse de llevar por la comodidad y cubrir de cualquier manera un texto, porque si no hay imágenes que aludan a lo que estamos viendo, o sea, no podemos poner ni un tiburón ni un cocodrilo, y lo mejor es cortar esa secuencia, cortar en el montaje todo eso. La elección de imágenes se debe hacerse con enorme cuidado para ensamblarlas perfectamente. Y elementos, por ejemplo, como las voces en off o la música, pueden resultar definitivos a la hora de evaluar el resultado final del trabajo y su aceptación por parte del espectador. Bueno, como todo esto lo vamos a poder tener en el canal de YouTube, voy a seguir un poco adelante. Eso sí, no se deben olvidar deliberadamente determinadas polémicas. Y esto es importante porque vivimos un tiempo de corrección política que parece que toda polémica tiene que quedar ajena. Pero yo creo que no. Yo creo que todo eso le da un empaco, le da un movimiento a las cosas. Bueno, en los últimos 100 años, en las últimas décadas, perdón, y en el afán por la renovación narrativa, se han ido introduciendo una serie de transgresiones necesarias para las convenciones de la representación documental. Y se han añadido en sus fines, por ejemplo, no solo la ficción, sino también la ironía, la sátira, la parodia, la magia, el surrealismo. Y en muchos casos esas transgresiones se han llevado al cine al límite de la consideración de estos largometrajes como documentales. Vamos a ver el comienzo de un documental del cual yo soy guionista ideólogo, que nos inventamos para homenajear el Estadio Vicente Calderón, donde la casa del Atlético de Madrid. Lo que pasa es que se nos ocurrió algo. Al principio queríamos hacer algo como sentimental, pero nos salió comedia. Y así fue. Esto es solamente el comienzo, ¿verdad? Nada más que 2 o 3 minutos. Y vamos a verlo. Es una forma diferente de entender cómo se puede entrar en el chile, en el ajo de todas estas producciones, pues haciendo algo un poco diferente. Vamos allá. Dice que las emociones que genera el fútbol son una herramienta de integración y cohesión social, o algo así. ¿Quién me iba a decir que mi equipo, el Atlético, se convertiría en la materia de estudio de la tesis doctoral? Y aquí estoy, en busca de un oráculo que me ayude a encontrar respuestas. ¿Sabías que el Metropolitano, el Vicente Calderón y el Nuevo tienen orientación sur-norte, hacia la Estrella Polar, el lado solo yo? Pues no, pero yo es que venía por lo del ensayo.
No, aquí ensayo, no. Eso es en el rugby. Que no, no, me refiero a ensayo. Mi estudio, la tesis, ¿sabe usted? ¿Tesis? Ah, sí, sí, la tesis. ¿Qué tesis? Propuesta de modelos socioeconómicos y culturales del hincha del Atlético de Madrid. A ver, siempre se ha dicho que los del Atleti somos diferentes. Y yo estoy investigando para saber si esto es real o no. Saber si hay algo, no sé, que los demás no puedan entender. Sí, bueno, de eso ya hablaremos luego. Pero ahora, nosotros necesitamos otra cosa de ti. ¿Necesitamos? ¿Pero quién es? ¿El club? Nosotros somos, pues... Nosotros, pues nosotros. ¿Tu padre no te ha dicho nada? ¿A mí? No. ¿Pero esto de qué va? ¿Qué sois, una sociedad secreta? ¿La sociedad secreta del Atleti, como los Rosacruces, los Illuminati o el Priorato de Sion? Por el Sion, nada, de nada, que nos eliminaron en el 84 de la UEFA. ¿Nosotros somos el Atleti? Señorita. Ah, gracias, señor. Portero, guardameta. ¿Cuántos años tienes? 34. ¿Ergo? ¿Ergo qué? ¿Naciste en el 83? Sí. En marzo del 83, justo 9 meses después del primer concierto de Rolling Stone, aquel 7 de junio de 1982. Bueno, allí conocí a tus padres y sé que fuiste engendrada aquella misma noche bajo la lluvia y los relámpagos. Ah, yo también he tenido 2 hijos, uno en Tetuán y el otro en Canarias, que son sitios donde siempre me gustó mucho el fútbol. Tus padres se casaron en 1975 cuando la Intercontinental. Y justo cuando nadie lo esperaba, tu madre con 42, tuvo a tu hermano en el 96, cuando lo maté. Por cierto, ¿cómo se llama tu hermano? Francisco. Exacto. ¿Y recuerdas cuando se separaron tus padres? Sí, en el 2000. Cuando bajamos a segunda. Franco, es poderoso en ti, en tu familia. Bueno, yo soy del Atleti, tengo el carnet, pero no te creas que le pongo mucho empeño. Y además está lo de la marca. Sí, la que tienes en el brazo. Ah, esta. Bueno, sí, es como un perrete. No, es un oso. O mejor dicho, una osa como la osa mayor. No, no, sí, es un perro, un labrador en concreto. Sí. Ahora lo que necesitas es entrenamiento. Para encontrar lo que buscas, tienes que conocer nuestra historia. Bueno, es una forma un poco diferente de presentar un documental que, como he dicho antes, intentamos hacer algo sentimental, no salió comedia, personajes de ficción, personajes que no están ahí, te introducen en la historia y luego seguimos con el contenido. Este documental está en YouTube, por si lo alguien lo quiere ver. No debería estar ahí, pero bueno, por el tema de derechos y todo eso, pero bueno, lo haremos por bueno, va. Se puede decir que el documental abarca una tal cantidad de variedades que se puede considerar como una especie de cajón de desastre donde se acomodan mucho tipo de todos aquellos productos audiovisuales que son de difícil clasificación. Bueno, vamos a ver. Y ahora viene la parte en la que estamos con el tema del patrimonio. Yo creo que el patrimonio forma parte importante para crear una serie de obras audiovisuales que es el lenguaje también un poco de hoy. Pero ya no documentales con un generoso presupuesto, sino piezas que puedan ser vistas en Internet por un público o por un espectador que no es el convencional, como público joven, que como todos sabemos puede tener una capacidad de concentración para una obra audiovisual que no dura más allá de 6 minutos. Es más, a los 3 minutos ya empiezan a perder el interés por lo que están viendo. Hay muchas formas de hacer todo esto. Lo importante es que el contenido sea perfecto, esté ad hoc, y que también tengamos el interés por hacerlo, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de hoy? ¿Es un refugio nuclear? ¿Es un granero posmoderno? Pues no.
Esta es la ermita de San Olaf, que es un extravagante templo noruego en pleno corazón de Burgos. Esto está muy cerca, esto está en el Valle de los Lobos, esto se llama el Valle de los Lobos, desde aquí hay unas rutas maravillosas con unos paisajes espectaculares, muy poco transitados, en los que te puedes encontrar con un corzo asustado, con un zorro asustado, con una liebre asustada y con un jabalí enfadado, porque esos animales están siempre enfadados, no sé por qué. Bueno, el caso es que esto es el resultado de una promesa incumplida, que se cumplió 800 años después. Resulta que a España llegó una comitiva desde Noruega en el año 1200, siglo XIII, con el fin de establecer relaciones comerciales con los países del sur, con los países mediterráneos, y en esa comitiva venía la princesa Cristina, que al parecer era una mujer muy espectacular, a que todos querían para sí. Un sobrino de Alfonso X se enamoró previamente de ella, la tomó en matrimonio, pero esta estatua está en Covarrubias, y dices, ¿qué tiene que ver Covarrubias con todo esto? Dices, bueno, pues que el infante vivía allí, pero la mujer nunca estuvo en Covarrubias, esta mujer nunca murió en Sevilla, al parecer de pena, porque echaba de menos el clima benigno de su país o algo así, no lo sé. Bueno, y este es el lugar de su eterno descanso. Lo que me da a pensar estas imágenes es que realmente esto está en la colegiata de Covarrubias. Lo que me da a pensar es que no se ha hecho un documental sobre esta historia tan alucinante que puede llegar a servir para promocionar toda esa zona, una zona donde digo que tienes unas rutas maravillosas, el propio pueblo de Covarrubias es un lugar precioso, esa iglesia que no da lugar a la indiferencia, o gusta mucho o no gusta nada, a mí me gusta realmente, me parece un ejemplo maravilloso. Pero lo que sí es que lo único que he visto ha sido un pequeño documental de 15 minutos integrado en una serie que se llamaba Grandes Mujeres en la Historia, pero un documental que la parte que tiene de reportaje estaba bien hecha, pero luego intentaron hacer una dramatización, pero en vez de actores ficharon a parroquianos disfrazados y a veces tiene momentos que da un poco como de vergüenza ajena. ¿Queremos ver cómo se patrocina algo? Vámonos a esta otra película. Pues nada, este es el cementerio de Sad Hill, también en Burgos. Está cerca, más o menos cerca de Santo Domingo de Silos. Aquí es donde se grabó la famosa secuencia del bueno, el feo y el malo, una de las últimas secuencias que hizo mítica a esta película. Es un lugar que estaba olvidado, solamente la gente de la zona lo conocía, pero vemos cómo se creó una plataforma con crowdfunding y tal, incluso cualquiera desde cualquier punto del mundo puede tener una cruz con su nombre por 15 euros y tal. Luego ya lo del poncho es opcional, porque yo creo que le queda mejor a Clint Eastwood, que era uno de los protagonistas. No hay que olvidar que esto era un espagueti western de calidad, dirigido por Sergio Leone, que tenía ahí su plaquita grabada en madera en el cementerio este, pero ahora se ha convertido en un lugar de peregrinaje del friquismo de todo el mundo, que inevitablemente tiene que pasar por Santo Domingo y que también puede descubrir alrededor unas zonas del patrimonio natural que tenemos en este país tan importante y tan desconocido. Yo sinceramente creo que ante la situación en la que estamos, el turismo en los próximos años va a ser muy interior. Y creo que estamos en un buen momento para que podamos mover todo esto de forma que entendamos que hay sitios que merece la pena descubrir. Bueno, ya voy a ir acabando, pero no sin antes avisar de que todos esos de lugares de peregrinaje les puede pasar lo mismo que le pasó a esta película dirigida por Sean Penn, Into the Wild, basada en la historia real de un tipo, de un neoyorquino o de un ejecutivo que decide cambiar su vida e irse en busca de hacia rutas salvajes que encuentra en Canadá y alimentarse únicamente con lo que trabajaba con sus propias manos. El caso es que en su viaje se encuentra un autobús en medio de la nada y lo hace su morada. No voy a contar el final por si alguien no lo ha visto y tal, para no destripárselo. Pero esto tuvo también un problema, y es que hubo mucha gente que se fue de peregrinaje a ese lugar donde estaba el autobús, y las autoridades canadienses decidieron poner fin a aquello porque habían tenido que acudir también a muchos rescates porque, e incluso con alguna muerte que hubo por no valorar bien lo que es el agua fría y profunda.
Y este es el momento en que las autoridades canadienses, el ejército, se lleva ese autobús de ahí para colocar en otro sitio y quien quiera verlo, que estuviera en un sitio que no fuera salvaje, porque si se llama salvaje es porque lo es generalmente. Bueno, las series, tampoco tengo mucho tiempo más para hablar de ello, pero por ejemplo, esa introducción de la que hablábamos antes de Elementos extraños, yo creo que esta es una de las mejores series de españolas de con contenido histórico, El Ministerio del Tiempo, y este es un episodio en el que viajan a los tiempos de Lope de Vega y Julián, que es el investigador, que es un tipo de carabanchel así muy, muy aguerrido, contesta unos versos de Lope con estos otros. No sé si estoy en lo cierto es que estoy aquí, otros por menos han muerto, maneras de vivir. ¿Pero quién era el culpable de estos versos? Pues este señor, Rosendo Mercado, líder del grupo Lenio, vieja gloria del rock and roll español. Pero la historia que tiene detrás es muy curiosa porque esto lo creó Javier Olivares junto con su hermano. Su hermano era víctima de una enfermedad degenerativa, ya falleció hace tiempo, pero era un proyecto que estaban llevando en común. Y esto fue una idea de su hermano cuando ya estaba postrado en una cama del hospital que metió este gag, este sketch, como otra forma de conectarnos a un presente desde un futuro extraño. Y Javier Olivares contaba que cuando fue a editarlo y vi la secuencia en la que Julián responde a Lope con la letra de Maneras de Vivir, me pareció tan genial que ni me pude reír. Me levanté aturdido, primero porque esa secuencia resumía por completo lo que es la serie, segundo por su genialidad y tercero, y sobre todo, porque me sobrepasaba cómo alguien en ese grado de enfermedad podía mirar el mundo con esa ternura y ese sentido del humor. Y es verdad, porque su hermano fue consciente hasta el último minuto de ese dicho que tienen en el mundo del espectáculo americano, y es que the show must go on, el show, el espectáculo debe continuar. Si consiguió meter esto, no fue por ser creador o guionista, sino por ser showrunner. Un showrunner es alguien que pretende que forma parte de ese contenido desde el principio hasta el final de esa serie. Los directores suelen cambiar para darle un tipo diferente. Bueno, aquí había hecho un pequeño guión. Yo creo que ya son... Hemos pasado los 50 minutos, no me va a dar tiempo. Lo que sí que quiero decir es que cuando queramos hacer un proyecto, si estamos interesados en un proyecto audiovisual o en un guión, siempre hay que presentarlo en un formato de guión. No necesariamente el proyecto en sí, en donde sí que hay que hacer una descripción de los personajes, de los ambientes, de las escenificaciones y tal, pero el formato tiene que ser. Aquí hay un programa, que es el que voy a recomendar, porque es el que utilizo yo normalmente, que es Celtex, que es un programa gratuito, funciona un poco a medio camino entre LinkedIn y Spotify, o sea, tienes una versión básica que es gratuita y tienes otra de pago, es este aquí, en el que había incluso introducido a un personaje de Bárbara Cordero, yo mismo, que me cae un rayo y me... Esto te va dando el formato. Aquí tienes una serie de herramientas, te va dando los formatos para lo que es una headline, que es la donde se indica si es día o noche, el personaje, el diálogo, la acción... lo que aquí llaman en inglés el parenthetical, que es una acotación, que suelen ser muy breves, y ya te lo va dando él mismo. Tiene la ventaja de que se puede utilizar en grupo, y esto nos puede servir para dos cosas: una, para presentar un guión si estamos interesados, y otra, para saber que cuando nos han presentado un proyecto y nos han presentado un guión, quien lo ha hecho no se sabe muy bien si es profesional o no, pero por lo menos ha tenido el interés de parecer. Y eso a veces es muy, muy importante, independientemente de que el contenido sea no bueno. Y esto no es... Esto sí. Y hay una serie de cosas que tampoco voy a hablar sobre ellas, tampoco voy a hablar mucho sobre cosas que se pueden hablar, no voy a hablar ya nada más porque ya se nos ha ido el tiempo, sobre cosas que se pueden encontrar en internet y todas estas las podemos tener ahí perfectamente, cursos de guión en línea, gratuitos, de pago, etcétera, etcétera.
Así que nada, esto ha sido todo. Bien. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a ti, Luis. Tengo que decirte que en ese guión que habías creado yo debo hacer de Bárbara, entiendo, y que sepas que yo tengo un gato, no es negro, pero es gris. Así que se ha paseado, se me ha pasado por aquí delante durante la conferencia, que lo sepas, que tienes el guión medio montado y solamente te faltaba grabarlo. Muchas gracias por todo. Mira, voy a aprovechar para hacerte la primera pregunta que te dije antes que tenía por escrito de Catarcina, que no sé si ha llegado a conectarse porque me ha dicho que está de viaje, pero bueno, yo por si acaso la dejo por en viva voz y que si tiene ocasión ella y los que lo vean más tarde ver este vídeo pueden escuchar respuesta. Ella dice: Guadalix de la Sierra fue escenario de la película Bienvenidos, Mr. Marshall, de Luis García Berlanga. Y desde el balcón del ayuntamiento nos saluda a las tortas de Pepe Isbert, el entrañable actor que encarnó al alcalde en la película, ahora con la mascarilla puesta para dar ejemplos, dice ella. El municipio tiene muchos recursos naturales y rutas de senderismo. ¿Cree usted que hay alguna forma de atraer al público joven a dar a conocer la localidad y no solo por sus posibilidades de turismo activo, sino por ser el lugar del rodaje de una película? Viene muy a cuento lo que nos contabas de Bueno, el Feo y el Malo. Sí, efectivamente. Realmente es que cada piedra tiene historias detrás muy interesantes, ¿no? Y yo creo que todos esos lugares, el cine, las localizaciones de cine que se han hecho en España a lo largo de los años pueden servir puede ser un atractivo para que la gente conozca esos lugares. Esto en España no se explota mucho, pero por ejemplo en Francia hubo un boom en su momento de gente que intentaba recorrer las localizaciones del Código de Da Vinci, hasta tal punto que había casas particulares que habían tenido que poner carteles en la puerta y digo, oiga, que aquí no se cuenta, que esto es una propiedad privada y se rodó la película, pero vamos, que no se puede entrar, o sea, que esta es mi casa y tal. Entonces, había colas de gente, pues llegaba un vecino, intentaba entrar y dice, no, oiga, pues no se haga cola, que yo vivo aquí. Y esto sí que se hace en otros países, en Italia también es bastante común, en Inglaterra, en Estados Unidos, por supuesto. Aquí tampoco lo hemos hecho mucho, pero yo creo que podría ser un tema interesante, el cine, como forma de atraer a otro tipo de públicos a visitar determinados lugares que tienen una historia muy importante, claro. Bueno, de hecho, uno de los últimos grandes éxitos de las series como es Juego de Tronos ha dado pie a que en España se conviertan en lugares de visita obligada a muchos sitios que antes la gente no se le ocurría ir y son ejemplos de patrimonio de primerísima calidad, como puede ser, ¿no?, el Real Cárcel de Sevilla, algunos castillos y bueno, cosas así, ¿no? Son un ejemplo de eso que comentabas. A ver, de los comentarios que tengo por aquí, hay comentarios diciéndote que sería muy interesante, que muchas gracias por la intervención. Muchas gracias también por dar esta visión de patrimonio. Bárbara Cordero te dice que el cine es patrimonio y queremos darle cabida en Hispania Nostra. Y te da las gracias, Luis, personalmente, porque bueno, forma parte de esta visión que queremos darle al patrimonio de que no son solo los edificios, no solamente son las cosas así un poco decimonónicas, sino que es todo. Y María del Mar dice, a lo que yo me apunto también, que Mi Historia del Tiempo es una de las mejores series que he visto. Me ha hecho mucha ilusión, la verdad, a mí personalmente, esto hablo ya a nivel personal, ver esa referencia porque en su momento me pareció una serie totalmente novedosa y que creo que ha conseguido eso que decías, que es acercar de una manera informal al público la historia para que ya de una manera luego más profesional se interese por ella, ¿no? ¿Tú qué piensas con respecto a ello? Sí, de hecho, bueno, Javier Olivares también salía en el documental en el Césped de 100 años. Él en persona, haciendo una pequeña ficción y luego caricaturizado en una animación en cut-off que hicimos así bastante loca. Y sí, es verdad, claro que puede tener un papel. Debe tenerlo, es importante. ¿Y qué consecuencias crees que puede tener, hablando, por ejemplo, el Ministerio del Tiempo, por poner un ejemplo así actual, ¿no?, que en el que las personas más jóvenes que ven esa serie, de repente a López de Vega solamente le vean la cara del actor, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, no sé el nombre del actor que hace de López de Vega de la serie, y no tenga en mente que López de Vega era un personaje diferente? ¿Qué consecuencias crees que puede tener que personajes históricos tengan la cara de un actor actual?
Bueno, es que esa es la diferencia que existe con la literatura, ¿no? Porque la literatura, cada uno nos hemos hecho las caras de los personajes que aparecen ahí, ¿no? Incluso por cómo escribía la gente o lo que contaba, pues tú podías ver un poco a Gonzalo de Berceo o a Teresa de Jesús en cierto sentido, ¿no? Lo que pasa es que el cine, claro, el cine, la televisión, las teleseries, todo esto ya se lo han hecho, entonces es como más cómodo. Pero yo creo que tampoco tiene que tener una consecuencia negativa, sino simplemente... Te lo dan así, o sea, muchas veces notas que el personaje, que el actor que interpreta a alguien que tú tienes mentalmente de otra manera aquí metida, dices, uff, como que no me cuadra, ¿no? Pero bueno, claro, hay que hacer un casting y alguien tiene que hacerlo. Y esto es así, no creo que sean consecuencias malas las que pueden tener esto. No, me refería a que fuesen consecuencias malas. De hecho, probablemente un buen casting haga que la ficción sea aún más creíble y de mejor calidad. Un casting puede hacer que, pues eso, que un Lope de Vega sea ya casi un personaje de culto gracias a cierta serie, sí, o a cierta película, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que no me refiero a nada. Es una forma de llegar al autor a través del personaje, ¿no? También, claro, que esto también ha ocurrido muchas veces. Nos hemos interesado por una serie de literatos o de pintores o de escultores y tal, porque aparecían en películas y tal. Hemos leído sus obras, hemos visto sus obras y hemos disfrutado con ellos. No los conocíamos de nada, pero nos hemos interesado a raíz de que los hemos visto en una pantalla, ¿no? Pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, mira, Isolina quería preguntar qué significa hacer una tapuerca. Lo he preguntado en la última imagen, sí. Sí, hacer una tapuerca es algo que suele ocurrir mucho con los guiones, porque un guión, desde el primero que haces hasta el último, pasan por el camino como 25 diferentes, ¿no? De lo que empiezas a hacer a lo que termina. Entonces, hay que tener cuidado de que en un guión, cuando se cambia el nombre de un personaje, se cambian los siguientes también, porque si no, uno se llama Alberto en este y el otro se llama Fernando. Entonces, o sea, que no hay que hacer una tapuerca, no hay que hacer un volver atrás y llamarle como se llamaba al principio, sino tener el cuidado, el suficiente cuidado como para mantener todo eso en las sucesivas versiones de ese guión o en las sucesivas versiones de ese proyecto, en el caso de que sea un documental. Eso es una tapuerca. Te da las gracias por la explicación. Pues creo que no hay ninguna pregunta más, así que me queda, Luis, darte las gracias por tu tiempo, por exponernos de esta manera tan, tan diferente y tan profesional, porque se nota que es tu trabajo y que lo vives desde dentro en lo que es el cine, la televisión y la creación de contenido audiovisual desde dentro. A los participantes, pues, darles las gracias una vez más de estar en España Nuestra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces, y recordaros que el nuevo horario va a ser los martes de 7 a 8, todos los martes, todas las semanas, ya tenéis programados el resto del mes de septiembre y algunos de octubre, o sea que os invito a que os apuntéis y os inscribáis a los siguientes Hispania Nostra Contigo en Casa. Si no podéis, sabéis que los tenéis siempre en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Y si tenéis alguna pregunta más en un futuro que hacer a Luis, podéis escribírmelas a mí, a teresa@hispanianostra.org, y yo se la transmitiré a Luis para que os responda a la mayor brevedad posible. Sí, yo encantado de hacerlo, por supuesto. Pues nada, un saludo a todos. Muchas gracias a todos. Que vaya todo bien, no perdamos el optimismo, son tiempos difíciles, pero venga, adelante. En buena compañía, digamos que sí. Pues un saludo a todos, buenas tardes. Buenas tardes.